mismo la casa del hijo que vive acá en Solimar. Y adoro el carnaval, vine, por, la verdad que no lo veo nunca y me encanta. ¿Qué le parece el nivel de las comparsas de Canelones? Divino, divino, la verdad que muy lindo. Yo lo sigo por siempre por el teatro de verano y es está fatal. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo es tu nombre? Lupe. ¿De dónde sos? De Solimar. ¿Con quién viniste en esta noche? En esta noche vine sola porque vine a ver la Sangrilonga y a todas las comparsas. La Sangrilonga, que es la local. De acá, la de acá. No. Pero contame cómo viene creciendo el nivel de las comparsas de Canelones. Cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mucho mejor. Viste, cada día, yo antes desfilé muchos años, pero cada vez está mejor. Como habitante de acá de Ciudad de la Costa, tener una llamada de esta, de este nivel, dicen que está dentro de las tres mejores de, a nivel nacional. ¿Vos cómo la ves? La mejor. Soy de la costa y es la mejor. ¿De dónde es usted? De Trinidad Flores. Es la primera vez que vengo al desfile. ¿Pero vino específicamente para el desfile? Vine de visita a la casa de mi sobrina y de paso me trajeron al desfile. ¿Qué le está pareciendo lo que está observando? Espectacular, espectacular. Divino, me encanta, me encanta. El candombe me encanta. Aparte de todas las que han pasado, todas las bailarinas, los gamilleros, los abuelos, chocha con los abuelos estoy. Ustedes bailando, ya las vimos. Sí, por supuesto. La música te atrapa, te atrapa. ¿Se animan un poquito para nosotros ahora? Valentina, esta es la comparsa Calunquembe y somos de Las Piedras. Contame cómo fue el proceso para llegar hasta acá, el esfuerzo, la preparación. Bueno, venimos de meses con mucho trabajo, la verdad, mucho esfuerzo. ¿Cómo ves el nivel de las llamadas en Canelones, en todo el departamento de Canelones? Hay buen nivel, sí, acá en Canelones está, hay buen nivel. Está buenísimo, la verdad. Calor, pero disfrutando siempre, la verdad, divina la gente. Esto de venir acompañando a las vedettes tiene algo muy importante, ¿verdad? Sí, es un trabajo muy importante y bueno, estamos acá tratando de estar a la altura. Nos vemos siempre, gracias. Feliz carnaval, muchas gracias. Bueno, Virginia, contame, ¿cómo es eso de, bueno, tener las llamadas aquí en Ciudad de la Costa? La verdad que es hermoso, es la primera vez que convenimos acá, así que estamos como súper agradecidos de poder estar en este lugar y compartirlo con, bueno, con todo lo que es carnaval y todo lo que es el barrio. ¿Dónde han ensayado a lo largo de la noche? Ensayamos en Calcaño, por Calcaño, y estos últimos ensayos sobre Avenida del Canal. ¿Cómo es el nivel de las llamadas de Canelones? La verdad que lo veo súper bien, súper competitivo, es muy alto y bueno, y venimos a darlo todo. Hermosa, es mi primera vez y la verdad hermosa la gente, todo. ¿De dónde vienen ustedes y cómo se prepararon para este año? Muy bien, todo el año ensayando full y somos de Canelones La Paz. Gracias. Bueno, mi primera vez llamada a la costa con la Sangri, así que re contenta con esta comparsa que es lo más lindo que hay. ¿Qué significan estas llamadas para Ciudad de la Costa? Y significan un montón para nosotros, la verdad, un montón.
O sea, así que acá estamos viniendo, o sea, con toda la mejor onda, alegría y esfuerzo. Y bueno, y muchas gracias a todos por estar. Un placer, un orgullo poder estar acá con esta buena temática de África, suelo surtido, un placer. ¿Qué tienen las llamadas de canelones de especial? Bueno, sin duda somos locatarios, es un lugar que queremos disfrutarlo, queremos compartir con todos. Espero les guste, un saludo para todos. ¿Cómo es tu nombre? Buenas noches, Alexandra. ¿De dónde vienen y cómo ven las llamadas de Ciudad de la Costa este año? La vemos divina, está preciosa, organizada, somos de La Paz, solidaza de La Paz para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Pero cómo están las llamadas de Ciudad de la Costa de este año? Divinas, están divinas, siempre para seguir disfrutando, a morir. ¿Qué edad tienes, señora? Hace 16 años que bailo en la comparsa y tengo 80 años. La felicitamos. Muchas gracias, muy amable. La comparsa es Carricaché Candombe de Salinas. Representamos a Salinas y fuimos de la Costa de Oro. Somos la única comparsa representando la Costa de Oro. Contame cómo fue el proceso para llegar acá al trabajo. Y el proceso fue pasar. El año pasado nosotros en la llamada salimos octavo, tuvimos que dar prueba de admisión y salimos segundo después de Sangre y Lonja este año, y eso nos dio la posibilidad de desfilar en esta llamada. Dicen que este desfile de llamadas está bien arriba a nivel nacional. ¿Vos cómo lo ves posicionado? No, lo veo muy fuerte. Digo, date cuenta de las 9 comparsas que desfilan hoy, 6 participaron en la llamada de Montevideo y con buena presencia, todo es competitivo. Este momento de prepararse, ¿qué se vive? ¿Cómo se vive? Mucho nervio, es el desarrollo de todo el año, en 35 minutos, 50 minutos que vas a hacer de desfile, expresarlo, nada más. A representar a Salinas y toda la Costa de Oro. A toda la Costa de Oro, a toda la Costa de Oro. Somos la Costa de Oro. Bueno, nos encontramos con el Chengue Morales aquí en el desfile de llamadas de Ciudad de la Costa para disfrutar. ¿Cómo viniste? ¿Cómo ves el desarrollo de este desfile de Ciudad de la Costa? La verdad que cada año mejor, cada año mejora mucho. Yo hace 25 años que vivo acá y vi de los primeros carnavales y bueno, al de hoy, al ser televisado y bueno, la propuesta que ponen a toda la gente de acá de la costa, la verdad que es muy lindo, cada día mejora más y bueno, todos los que vivimos acá estamos muy contentos y satisfechos de poder venir a disfrutar del carnaval. Hay todo un esfuerzo de cada agrupación, ¿verdad?, para venir, estar presente hoy. Es muy bueno el apoyo de la gente que se da aquí en Ciudad de la Costa. Sí, acá la gente apoya mucho, acá la gente disfruta mucho del carnaval. Hoy es un día especial, todo el mundo acompaña, está todo lleno, la gente quiere entrar por todos lados y eso creo que está buenísimo. Y también, bueno, agradecerle a toda la organización, ¿no?, tanto televisiva como a la intendencia y a toda la gente que aportan para hacer esta fiesta cada día más linda. Richard, ¿cómo es tu vida aquí en Canelones, en Ciudad de la Costa? ¿En qué balneario, en qué barrio estás? Yo vivo en Parque de Solimar, hace 25 años que vivo acá. La verdad que se disfruta mucho. Es un lugar muy acogedor. Hoy con la Rambla tenemos un lugar muy lindo para poder vivir y poder disfrutar de todo lo que es la naturaleza, el deporte, todas las cosas lindas que ofrece el agua y el mar y la playa. Y la verdad que estamos todos muy contentos de vivir acá. Bueno, ¿cómo es tu nombre? ¿De dónde Patricia, sos? De acá, de Lomas de Solimar. ¿Pero cómo ves esto de tener estas llamadas acá en la Ciudad de la Costa? Hermosas. ¿Cómo ves el nivel de las agrupaciones este año? Me encantaron, igual que siempre. ¿Ves que está mejorando? ¿Hay un trabajo de profesionalización? ¿Cómo lo observas? Sí, mucho mejor. La realidad es que todos los años se superan. Se superan. Nosotros venimos siempre, estamos fascinados. ¿Vienen en familia? Sí, venimos en familia. ¿Qué te gusta más del carnaval a vos? Bailar. Las bailarinas. Bailar.
La verdad, un espectáculo. La verdad, un espectáculo y lindísimo poder gozar de los tambores y de lo que es la esencia de la raza afro-mexicana. La verdad, es espectacular. ¿De dónde somos? De la ciudad de Pando. ¿Viniste específicamente para disfrutar la ciudad? El desfile llamado, sí. ¿Eh? Sí, para ver el desfile llamado. ¿Qué te parece el desarrollo que está teniendo el desfile de Ciudad de la Costa en particular? Está bastante bueno. Sí, sí. Cada año va mejorando muchísimo. Así que ya te digo, este año está muy, muy bueno, muy bueno. ¿Ves que se están profesionalizando las agrupaciones? Sí, tal cual. Sí, sí. Ya en todo, en jurado, en todo. En luces, en todo el despliegue ya es diferente. ¿Viniste en familia? ¿Viniste acompañado? En familia, con mis hijas, mi madre, mi padre, mi tía, mi familia. Que disfruten muchísimo. Bueno, muchísimas gracias.